Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Vengo hoy a presentar a ustedes una iniciativa con aval de grupo parlamentario sobre un tema de gran importancia para nuestro país, pero un tema de esos que están medio ocultos, que no es fácil percibir y medir, y que, en opinión mía, no ha recibido suficiente atención. Se trata del tema del endeudamiento de entidades federativas y municipios. ¿Por qué digo que es fundamental este problema, este tema para el país? Primero, porque los estados y municipios, las entidades federativas y municipios, incluido el Distrito Federal, ejercen cada día una proporción mayor del gasto público de este país y, por tanto, de la inversión de este país. Y como ustedes saben, la inversión es un elemento fundamental para detonar el crecimiento. Se frena la inversión, no hay crecimiento. Si logramos mayor inversión, se aumenta el crecimiento. Es fundamental, por otra parte, porque el ejercicio inadecuado y responsable del endeudamiento por parte de entidades federativas y municipios llega a generar, ya ha llegado a generar en el pasado, situaciones de crisis en donde el gobierno federal debe intervenir para hacer rescates financieros con costo a toda la nación. Y finalmente es importante este tema porque mediante el endeudamiento de estados y municipios lo que se hace es utilizar ahora recursos del futuro. Y cuando esos recursos no se invierten en objetivos que a su vez generan recursos en el futuro, lo que sucede es que la disponibilidad para inversión para generaciones posteriores o para administraciones posteriores se disminuye. Y eso, por desgracia, es lo que ha venido pasando en una serie de situaciones que se dan en nuestra República. En los últimos 10 años, del año 2000 ahora, la deuda de entidades federativas y municipios se incrementó en números redondos de 89 mil millones de pesos a 260 mil millones de pesos. Pero si ustedes ven el nivel de inversión de estados y municipios, no se ha modificado sustancialmente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se financia la inversión y se gasta más en gasto corriente. Hace rato alguien decía que había que preocuparnos por no heredarles a otros los costos generados en el presente. Y yo creo que tiene mucha razón. Y esto es lo que hay que hacer. Y yo creo que esta reforma es la vía adecuada para hacerlo. La situación de regulación constitucional de este tema ha pasado por 4 etapas. Al inicio, cuando se expidió nuestra Constitución, el tema de endeudamiento no existía. México era un país en incumplimiento de sus obligaciones de deuda, sin acceso al crédito, sin posibilidad de financiarse como país y, por tanto, las entidades federativas igual. En 1946, cuando se restablece el crédito nacional, entonces se cambia la Constitución, quizá, especulo, por requerimiento de las instituciones financieras que regularizaron el Estado, el estatus de México como deudor. Y entonces se insertó en la Constitución un texto que todavía está vigente para el gobierno federal, que básicamente dice solo se puede contraer deuda para la ejecución de obras que directamente produzcan ingresos adicionales.
Y tenía sentido, porque de esa forma no le convidamos a otras generaciones el costo de lo que hagamos ahora o de lo que gastemos ahora. Pero pasa a otra etapa del 46. En el 81 se establece el régimen de coordinación fiscal y los estados ya no tienen ingresos propios, básicamente. Entonces, ¿en qué pueden invertir que les incremente sus ingresos? En prácticamente nada, salvo carreteras de cuota y obras que tuvieran una recuperación así. Y entonces, para no restringir demasiado el financiamiento a los estados, lo que se hace es cambiar la fórmula constitucional y en lugar de obras que incrementen inversiones que incrementen directamente los ingresos, se pone la expresión inversiones productivas. Inversiones productivas es un término demasiado amplio y se delega a las legislaturas de los estados la regulación de eso. De inmediato no hubo problema porque tampoco había crédito en los 80s. El único crédito disponible era para los estados y municipios de Banobras, controlado por la Secretaría de Crédito y de Hacienda, y si algún crédito hubiera, la Secretaría tenía el control de facto porque tenía que pasar por el registro en Hacienda todas las deudas que contrajeran los estados. Pero en los 90s, con la privatización de la banca, con el mayor federalismo, con la apertura de los mercados financieros, los estados empiezan a endeudarse y para 95, en la crisis de 95, ya se registran casos de sobreendeudamiento lamentable que motivó la intervención del gobierno federal a rescatar esas entidades sobreendeudadas. Bueno, vamos en el mismo camino porque después de eso la Secretaría de Hacienda se ha deslindado de los controles y del riesgo moral y ha dicho que sea el mercado el que regule esto y que sean los estados los que decidan. Yo creo que hay que adaptarnos a los tiempos y si algo demuestra la crisis que hemos vivido el año pasado y este, es que los mercados no son suficientes y no son eficientes para regular este tipo de límites. Ya se comprobó a nivel mundial. ¿Qué propone pues la iniciativa brevemente? Propone primero que todo endeudamiento pase por el control del poder legislativo correspondiente. Segundo, que se incluyan deudas ciertas y deudas contingentes, porque en las contingentes a veces se esconden algunas deudas ciertas. Tercero, se fija un límite y se dice el límite de tu endeudamiento va a ser aquel endeudamiento que no ocupe más de una cuarta parte de los recursos que las generaciones futuras, de acuerdo a las proyecciones, van a tener disponibles para inversión. ¿Necesitamos usar ahora los recursos futuros? No abusemos. Una cuarta parte y dejemos tres cuartas partes para decidirse en su momento. Se establece que solo inversión física y solo inversión física y o en casos de emergencia justificarán el endeudamiento. Y dos normas finalmente. El plazo de la deuda no debe exceder la vida útil de la inversión. Porque si excede, entonces le estamos convidando a generaciones futuras costos de beneficios que no van a recibir. Y en el caso de emergencias, establece la propuesta, está bien, si hay una emergencia puedes pedir prestado para esa emergencia, aunque no sea inversión física. Pero de ahí en adelante solo podrás invertir un peso si pagas otro peso de esa deuda para emergencia. ¿Por qué? Porque los siguientes gobiernos también deben quedar habilitados para enfrentar otras emergencias. Finalmente, un punto que creo que es muy importante, las disposiciones constitucionales tienen que ser muy breves y muy parcas. No alcanzaría el texto constitucional para regular completo este tema, así es que otra parte de la reforma da al Congreso de la Unión la facultad de reglamentar estas disposiciones del artículo 117. Y así como expedimos una ley que regula la contabilidad gubernamental, que el Congreso pueda expedir una ley que reglamente estas disposiciones y fije los límites adecuados al endeudamiento. Esperamos contar en esta propuesta con el apoyo de los demás grupos parlamentarios.
seguros de que si aprobamos esta reforma con las modificaciones que procedan en su caso, estaremos haciendo un bien al México de hoy y al México de futuras generaciones. Muchas gracias.